El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una campaña publicitaria digital, Dígale no al coyote, para advertir a los centroamericanos que es un delito ingresar de forma ilegal al país y que no deben creer en las mentiras de los traficantes de personas. Los contrabandistas usan mentiras para atraer a quienes son vulnerables a emprender un viaje peligroso que a menudo termina en su expulsión del país o desemboca en una muerte, aseguró un comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Además detalló en un comunicado que en el año fiscal 2021, centroamericanos representaron el 44% de los migrantes detectados por las autoridades en la frontera de Estados Unidos con México. Asimismo, subrayó que esa agencia lanzaba la campaña publicitaria que llegará a través de teléfonos móviles, redes sociales y otras plataformas digitales para prevenir tragedias y reducir la migración irregular. En marzo pasado, la cifra de migrantes detectados en la frontera sur de Estados Unidos fue la mayor en lo que va del año fiscal 2022. Con más de 220 mil, según Protección Fronteriza. Los anuncios destacan que los contrabandistas conocidos como coyotes se aprovechan y se benefician de los migrantes vulnerables. La campaña es una más de los esfuerzos de la Oficina de Protección Fronteriza de los últimos años para disuadir a los migrantes, advirtiéndoles que las leyes de inmigración de Estados Unidos continúan vigentes. Estados Unidos se prepara para una eventual migración masiva tras el anuncio del gobierno de Joe. Biden de eliminar el próximo 23 de mayo el título 42 de devolución expedita de migrantes. Sin embargo, la eliminación de la medida que ha devuelto a unos mil millones de migrantes desde marzo del 2020 depende ahora de las Cortes Judiciales que retardaron su eliminación con una primera audiencia prevista para el próximo viernes. Para noticias, 12 Luisa Centeno.